Bueno, estamos en la Escuela Barraza. Ayer se produjo un incidente aquí con la cocina del lugar, el horno más precisamente. ¿Qué fue lo que pasó y qué han hecho, qué medidas han tomado desde la Dirección General de Escuela? Bueno, sí, como vos lo decís, ayer tuvimos un incidente alrededor de las 14 horas. Hubo una explosión en el horno de la cocina, ¿sí? En esto ha intervenido bomberos, como lo hacen en forma habitual, por protocolo, y estamos esperando que nos entreguen el informe para saber cuál ha sido el motivo, o alguna pérdida que haya habido, o tal vez en alguna hornalla que al cerrarse no haya cortado bien. Pero como te digo, estamos esperando el informe de bomberos. Afortunadamente no han habido víctimas, no hemos tenido gente lastimada, gracias a Dios no ha pasado a mayores esto, ¿sí? Bueno, hoy nos hemos constituido en la escuela, está toda la gente de infraestructura, está la empresa que ha venido trabajando acá en la escuela, así que bueno, ya hemos conseguido la cocina, vamos a trabajar. Hoy estamos trabajando en forma virtual y mañana también, porque tenemos que instalar la cocina y hacer algunas pruebas de hermeticidad. Así que el lunes ya vamos a tener clases presenciales, vamos a organizar un sistema de viandas mientras se terminen los trabajos, que estimo van a estar listos para el día miércoles o para el día jueves a más tardar, en donde ya tendremos el servicio de comedor tradicional. Simplemente hay que aclarar que fue el horno, ¿no? No fue la cocina lo que es en general. Tampoco han habido daños en lo que tiene que ver con infraestructura de ese sector. No, afortunadamente no. Fue solamente una explosión en el horno de la cocina y, bueno, gracias a Dios no hubieron ni víctimas ni tampoco daños en la cocina, que es una cocina que tenemos nueva. Nosotros hemos estado trabajando mucho en esta escuela en el último tiempo. Esto sí, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para hacer algunas aclaraciones sobre las obras que estamos haciendo y algunas que nos están quedando pendientes. Acá en la Escuela Barraza se refaccionó toda la cocina, o sea, el espacio cocina, con la mesada, con las alacenas, con los azulejos, o sea que la cocina quedó prácticamente nueva en cuanto al espacio. También hemos estado trabajando en los baños, que ya están prácticamente listos, y también en el espacio de nivel inicial. Nosotros trasladamos a los chicos de nivel inicial a otro espacio mientras hacíamos eso. Está ya prácticamente listo con los baños nuevos. Quiero aclarar esto también porque hace ya un tiempo que venimos trabajando acá en la escuela. Obviamente nos quedan algunas cosas y algunos pedidos que son de hace mucho tiempo, como es finalizar el tema del cierre, que está, pero que tenemos que hacerlo un poco más alto. Pero bueno, priorizamos en realidad la cocina, que necesitaba una reparación integral, todo el espacio, los baños de varones y niñas de primaria y el sector de nivel inicial con el bañito. Seguramente hacia fin de año ya vamos a poder avanzar en los otros requerimientos que tenemos. Sí, en estos casos, o sea, esta es una de las escuelas en donde se elabora la comida, el almuerzo. Nosotros tenemos el proveedor que nos trae los elementos y elaboramos la comida aquí. A partir del lunes vamos a retomar las clases presenciales. Obviamente todavía no vamos a tener dispuesto la cocina y la preparación de la comida porque necesitamos hacer todas las pruebas de hermeticidad y tenemos las inspecciones que van a ser entre martes o miércoles, pero a partir del lunes los chicos van a contar ya con las viandas y en estos casos, cuando tenemos que suspender la elaboración por algunos días, lo sustituimos por viandas, por algunos otros lácteos que pueden llegar a la escuela y entregarse a los chicos allí. Bueno, es para llevarle tranquilidad a quienes conforman, ¿no? Digo, la comunidad educativa justamente de este establecimiento. Sí, en esto es real, los papás han tenido
los docentes, los directivos, los celadores, los chicos. Esto genera un susto y una sensación bastante fea. Lamentablemente tuvimos que vivir este incidente. Yo quiero agradecerle al personal directivo, al personal docente, a los celadores que nos acompañaron mucho en este momento. Pero bueno, son cosas que suelen pasar tanto en una escuela como en una casa. Pero sí quiero llevarle tranquilidad a los papás, reitero, mañana vamos a trabajar en forma virtual porque estamos haciendo las pruebas de hermeticidad, pero a partir del lunes ya retomamos las clases presenciales con las viandas y yo creo que a partir de miércoles, jueves, a más tardar, ya estaremos en forma normal como veníamos funcionando con la elaboración del comedor escolar. Me imagino que a raíz de este incidente también se va a hacer un control en todos los artefactos del establecimiento, ¿no? Exacto, sí, sí. En realidad las pruebas de hermeticidad no se hacen solamente en el artefacto que presentó dificultades, sino también en la totalidad de los calefactores y demás artefactos que funcionan con gas en el edificio.